Un guztiei, buenos días a todos, a todas. Eskerrik asko, gaur ona urbildu zareten guztioi ere. Eta eskerrak emana dizkizuet, bereziki gaur hemen gure herriko sektore ezberdinetatik bildu zareten guztioi. Baita ere, Nueva Ekonomia Forum honen gatik, hau, e, antolatzea gatik. E, zeren gure herriaren sektore sozial, sindikal, ekonomiko, enpresarial zein politikoaren parte zareten guzti horiei, horiei erbai, eta bakoitzak beretik jendarte hau egunero eraikitzen duzuen guztiei. Hori delako gure ambizioa ere, herri hau osatzen duzuen, osatzen dugun guztion ambizioa, guztion etorkizun berri, hobe eta buru jabea eraikitzea baita. Eta, bueno, eskerrak, Arnaldo hori ere bere aurkezpen eta hitzengatik eta egia san, egia, berak egia san du, horrela ase izan zen, eta, bueno, orduan nik ez nuen espero, berak aipamen hori edo eskaintza hori egin zidanean, ez nuen espero horrelakorik gertatzea. Beste hain gauza ere, espero, ez nituen bezala, ez? Ze, egia san, hain dela, lagurte, Madrilera eldu ginean ean, Zaila zirudien lortutako guztia lortzeko gai izango ginela, ez? Asko ezinezkoa zela, esaten zuten. Baina bai, bai Arnaldok, zein hemen dauden beste lagun asko eta, eta kidek, konfidantza osoa jarri zuten gugan, eta horri esker, horri esker egin, egin dugu, eta ziur naiz berriro ere egingo dugula. Hace casi cuatro años, tal y como ha contado Arnaldo, Nos presentamos ante la ciudadanía vasca para, para cumplir un compromiso, que trabajaríamos sin descanso por hacer avanzar este país y mejorar la vida de nuestra ciudadanía. Ese ha sido nuestro leitmotiv, nuestro horizonte y es lo que nos ha guiado durante toda la legislatura. Y ahora, ahora que estamos en elecciones, serán los vascos y serán las vascas quienes decidan, quienes valoren lo que unos y otros hemos hecho. Y sobre todo, unos y otros hemos dicho, y sobre todo, sobre todo, sobre lo que unos y otros hemos hecho durante estos años. Será la ciudadanía quien valore quién ha respondido y quién responderá a sus necesidades. Será la ciudadanía quien decida en quién pueden confiar para depositar sus exigencias y recibir las respuestas que esperan. Puedo decir que nosotras estamos satisfechos, satisfechas con el trabajo realizado. Y estoy segura de que la ciudadanía también, también sabrá valorar y recompensar esa labor que hemos realizado estos cuatro años. Decía que cuando llegamos al Congreso y al Senado hace ya casi cuatro años, pocas personas podían imaginar que tendríamos la capacidad de condicionar las políticas públicas como lo hemos hecho y de alcanzar... Tantos acuerdos positivos para la ciudadanía vasca. Bueno, voy a ser sincera, tampoco yo, tampoco yo me lo imaginaba. Y tampoco podíamos imaginar que habría que dar respuesta a una situación inédita para todos como fue la pandemia y sus consecuencias: sus consecuencias sanitarias, sociales y económicas. Tampoco imaginábamos que deberíamos enfrentarnos a una crisis que, aunque todos y todas sabemos, que arrastraba las consecuencias de la crisis del 2008, que nunca se cerró, esta se vio agravada y agudizada por la guerra en Ucrania. Y ante todo ello hemos sabido actuar, hemos sabido actuar siempre con responsabilidad para proteger a la gente y con ambición para, incluso en las peores condiciones, poder ofrecer algo mejor, poder dar un paso más allá de lo que el Gobierno español planteaba y de lograr avances más profundos y más audaces. Así lo hicimos durante la pandemia, permitiendo los estados de alarma para proteger la vida y la salud de las personas. Así lo hicimos proponiendo y aprobando el escudo social que contenía numerosas medidas sociales y económicas para paliar el impacto que la crisis sanitaria tuvo en la gente. Y así lo hemos hecho también durante todos estos meses de inflación descontrolada y empobrecimiento de las clases populares, con medidas no solo para ayudar a los sectores más vulnerables, sino con políticas que hiciesen equilibrar la balanza para que, esta vez sí, la salida a la crisis fuese diferente a la del 2008. Situaciones todas ellas inesperadas, sí, pero ante las que hemos actuado con la coherencia con lo que expusimos en aquella primera sesión de investidura de la que salió el Gobierno de coalición. Una sesión que cuando la recuerdo, la recuerdo con, con sabor agridulce, porque fue una sesión realmente dura, con constantes insultos, gritos y ataques por parte de las bancadas de las derechas, pero a su vez con el convencimiento de que desde aquella sesión de investidura hemos sabido mantener nuestra palabra, nuestros principios. Y sobre todo nuestro objetivo, que es defender y mejorar las vidas y el bienestar de la ciudadanía vasca. Dijimos entonces en aquella sesión que el gobierno de coalición que se conformaría junto a la mayoría plurinacional y progresista que estaba aún por conformar, abría para nuestra sociedad una ventana de oportunidad para avanzar en los tres grandes objetivos compartidos que la ciudadanía vasca esperaba alcanzar y que desde Euskal Herria Bildu siempre hemos seguido. Alumbrar una nueva realidad social y económica más justa y equitativa que responde y amplía los derechos de los trabajadores, de las trabajadoras y que asegure unas condiciones dignas para todas las personas. También avanzar hacia una nueva forma de entender y respetar la plurinacionalidad de este Estado, reconociendo las diferentes realidades nacionales y sociales. para, mediante instrumentos democráticos como son el diálogo, el acuerdo y la palabra, resolver los conflictos políticos que enfrentan a este Estado con nuestros pueblos, con Euskal Herria, Cataluña y Galicia. Y hacer, hacer nuestra aportación en clave constructiva hacia el proceso de convivencia que la sociedad vasca está llevando a cabo con grandes dosis de generosidad y responsabilidad, para dejar atrás la excepcionalidad, cerrar heridas y apuntalar el nuevo tiempo de paz abierto en nuestro país. Puedo decir, lo digo con, con toda la humildad, pero, pero también con todo el convencimiento, que estamos avanzando en todo ello, menos de lo que nos gustaría, es cierto, pero dando pasos en favor de estas tres grandes aspiraciones porque han sido muchas las medidas logradas para aportar soluciones a las cuestiones que en realidad más preocupan a la ciudadanía vasca. La ley de vivienda, que pone tope a los alquileres, la revalorización de las pensiones al IPC primero y la subida del, 13, del 15% para las pensiones mínimas de vida y las no contributivas, la ley de memoria, que declara lugares de memoria, el fuerte de San Cristóbal, la cumbre de Donostia. Y financia también el, el memorial del 3 de marzo de Vitoria. En fin, la transferencia de tráfico para Navarra, los impuestos a la banca, las eléctricas y a las grandes fortunas, el fondo de 25 millones para las víctimas de amien, del amianto, también que las reveras, en escatillas y empacadoras, ahí está nuestra senadora Idurre Videguren, que fue la, quien lo consiguió pues que las rederas, nescatillas y empacadoras de la costa vasca habían reconocido sus derechos en materia de pensiones y seguridad social, la declaración de la cultura como bien esencial o convertir en permanentes las medidas del escudo social, como la prohibición del corte de suministros. Hay más, además está la ley de eutanasia, la de infancia, los ERTES, la supresión del delito que penaba los piquetes de las huelgas, la ley Raider, el ingreso mínimo vital o el decreto de medidas anticrisis que incluía las ayudas a los carburantes, la congelación de los alquileres, ayudas a las pymes y autónomos, o la ampliación del bono social eléctrico. Probablemente, probablemente necesitaría media hora más para enumerar y explicar cada uno de los avances que hemos alcanzado, pero creo que son una muestra irrefutable de que la ciudadanía vasca cuenta por fin con un instrumento útil, como es Euskal Herria Bildu, para confiar en que, en que ahora sí. Existe una opción que escucha, que entiende y que da respuesta a los problemas que la sociedad nos plantea. Un instrumento que conecta con los problemas reales de la gente y en el que confía para buscar soluciones. Como, hemos, como he dicho, muchas de estas medidas no hubiesen sido posibles si, si la izquierda soberanía en Cistabasca, junto a la izquierda, a los compañeros catalanes, no hubiésemos tenido la capacidad de condicionar todas y cada una de las propuestas del Gobierno. Medidas importantes que afectan y atañen a muchos de los sectores de nuestra sociedad, desde la industria a la educación, desde la protección social a la energía, desde las pensiones a los salarios o la vivienda. Propuestas que eran tibias en un inicio y que hemos logrado negociar y acordar para hacerlas más garantistas y más justas. Y lo hemos hecho porque siempre nos hemos fijado en los contenidos, siempre nos hemos centrado en hacer mejores todas las medidas que se han ido tomando. Y admito también que aunque valoramos positivamente la mayoría de ellas, creemos que muchas adolecen de una capacidad más transformadora y de un carácter más estructural. Y por eso, por eso es necesario hacer más, porque somos conscientes de que muchos de los problemas de la ciudadanía siguen ahí esperando una respuesta. Que la ciudadanía vasca no se conforma y tampoco lo hacemos nosotras. Esta legislatura viene repleta de nuevos retos a los que deberemos atender y por eso hemos presentado diversas medidas que pretenden ayudar también desde Madrid a mejorar el bienestar social de nuestra sociedad, los derechos y libertades de la ciudadanía e impulsar nuestro tejido socioeconómico. Estos serán los ejes de nuestra próxima legislatura. Bienestar social basado en el respeto y la recuperación de los derechos laborales que aún hoy siguen pendientes, como los 45 días de indemnización por despido, los salarios de tramitación o la reducción de la jornada laboral. Pero también reivindicaremos y trabajaremos por lograr dos medidas que pueden mejorar directamente los salarios de los y las trabajadoras vascas. La capacidad de decidir nuestro propio salario mínimo interprofesional acorde a nuestro entorno socioeconómico y al nivel de vida, porque un salario mínimo de 1.080 euros aquí no es suficiente para asegurar unas condiciones mínimas de dignidad. Y esto lo sabemos todas y todos. Y segundo, un marco de relaciones laborales que permita aumentar salarios y mejorar condiciones, porque aquí la capacidad del sindicalismo, la mayor capacidad de presión y negociación puede hacer posible avanzar mucho más de lo que desde el Estado, desde el diálogo social, pactan en Madrid y aplican aquí. Mejorar las condiciones laborales y revitalizar nuestro tejido económico e industrial. Dos objetivos que deben ir de la mano. Mejores trabajos para mejores empresas. Pero es que en Euskal Herria, además, contamos con un tejido que tiene un factor diferenciador del resto. El tejido cooperativo, el modelo vasco el modelo vasco de, de industria y empresa que debe ser tractor de nuestra economía y a la par el germen del nuevo modelo de empresa vasca que nos gustaría que este país tomase como base para las próximas décadas. Por eso, por eso trabajaremos también para lograr aprobar la ley de economía social que quedó pendiente en la legislatura y que sea una herramienta para nuestro modelo cooperativo, también por la aplicación justa de un PERTE muy importante, el PERTE de Economía Social y Cooperativa, dotado con más de 2.000 millones de euros. Son dos herramientas necesarias para el cooperativismo y las pymes de nuestro país. Y junto con ello, deberemos tomar nuevas medidas para asegurar el derecho a la vivienda, para que, tras las que se han tomado ya para contener los alquileres mediante la ley de vivienda negociada y acordada con el Gobierno español y que tanto, tanto costó conseguir pues también tomemos medidas para frenar el aumento descontrolado de las cuotas hipotecarias y que están soportando en este momento miles de familias. Estas medidas, unidas a nuevos aumentos de las pensiones para alcanzar la suficiencia que reclaman los pensionistas, las pensionistas, acorde a los parámetros que marca la Carta Social Europea del 60% del salario medio. Estas medidas básicas, unidas junto al reequilibrio fiscal, serán la mejor fórmula para hacer frente a la carestía de la vida y la pérdida de bienestar social que miles y miles de personas y familias están soportando. Esta es, esta es nuestra agenda, la verdadera agenda vasca que responde a las necesidades de los vascos y responde a las necesidades de las vascas. Una agenda que difiere de quienes priorizan los intereses de las minorías, intereses empresariales y particulares frente a la agenda social que defendemos los independentistas de izquierda, que busca el bienestar para la mayoría social. Para todo, ello, para todo ello es necesario que volvamos a ser decisivos, que volvamos a ser determinantes y aún que lo seamos con más fuerza para lograr y empujar estos avances. Por eso, lo que ofrecemos a la ciudadanía es un doble compromiso. El compromiso de seguir trabajando con la misma intensidad y responsabilidad que hasta ahora para avanzar más para conseguir más, para mejorar más y el compromiso también de cerrar el paso a la derecha, también en Madrid, al igual que lo hemos hecho aquí, en nuestro país. Quiero ser clara, Euskal Herria Bildu evitará que Partido Popular y Vox alcancen cualquier gobierno, en coalición o por separado, por principio y porque sabemos, porque escuchamos, que para la ciudadanía vasca que gobierne el Partido Popular no es una opción. Ni solo, ni en coalición con el Partido Popular, ni en coalición con Vox, perdón. Porque la ciudadanía vasca valora y quiere proteger nuestros derechos y libertades como sociedad y como pueblo. Porque quiere avanzar y quiere construirnos libremente como sociedad y como pueblo. Porque la sociedad vasca comparte valores sociales, feministas, ecologistas, republicanos y antifranquistas. Por tanto, no, un gobierno de la derecha española, tenga el nombre que tenga, no es una opción válida para Euskal Herria Bildu, porque no es una opción válida para la sociedad vasca. Quien pretenda abrir la puerta a un gobierno reaccionario de mano de las derechas españolas deberá responder ante la ciudadanía. Y voy a terminar ya, pero antes de dar paso a vuestras preguntas, voy a terminar con una reflexión. Creo que la sociedad vasca, el todavía reciente 28 de mayo, que es ayer, demostró que quería abrir un nuevo tiempo, un nuevo ciclo que nos permita abordar desde nuestros liderazgos, desde nuevos liderazgos, desde nuevas políticas y nuevas formas de hacer la construcción del futuro más justo y más libre que ansía esta sociedad. Creo sinceramente que debemos hacer todo lo que esté en nuestra mano para poder ofrecerlo, para poder abrir en Euskal Herria y utilizando también la presencia y la capacidad de las izquierdas independentistas en Madrid. Una nueva fase histórica que enfrente y solucione desde el diálogo, el acuerdo y una concepción profundamente democrática los conflictos territoriales que este Estado mantiene, así como las desigualdades sociales y económicas que arrastra. Creo que los vascos y las vascas están preparadas, estamos preparadas, estamos preparados para ello. Y nosotros y nosotras también lo estamos. Es que ricasco. Señora Azpurúa, ¿qué impresiones extrae del debate entre Pedro Sánchez y Nuño de Feijó? Pues lo voy a decir muy resumidamente. No voy a... ah, me sumo a lo que ha dicho Arnaldo Tegui hace un momento, que ya ha hecho también esa valoración, pero realmente yo creo que no. No aporta nada, no nos aportó nada a la sociedad vasca. Yo lo enfocaría desde ese punto de vista. Creo que fue un debate bronco, que, que no sé si sirvió para clarificar las cosas, que en principio es para lo que debería ser un debate. Y realmente, la verdad, desde mi punto de vista, para nosotros, para nosotros, para la ciudadanía vasca, no hubo ningún mensaje ni nos llegó absolutamente nada. ¿Piensa que alguno de los dos candidatos aprovechó mejor el pulso? ¿Y qué reflexiones le merecen? las alusiones a Euskal bildu constantes, por otra parte, de ambos candidatos? Pues que estamos presentes en todos los debates, ¿no? querámoslo o no. La verdad es que nos están haciendo centro del debate y, y hubo muchísimas alusiones, alusiones desde el minuto uno prácticamente. ¿no? Bueno, eh, nosotras tenemos clara, claro, el, el objetivo que tenemos, tenemos muy clara la forma de actuar, qué es lo que debemos hacer, qué respuesta debemos dar a la ciudadanía, a ciudadanía vasca y, y en ese sentido... Tampoco, tampoco tomamos mucho en cuenta, porque creo que no hay que hacerlo. Además, creo que, hay que salir del barro, creo que hay que salir de ese debate en el que nos quieren, nos quieren incluir y que nos incluyan. Y bueno, pues bueno, hay quien dice que está bien que ahí hablen de ti, aunque sea malo. Pero bueno, nosotros aquí estamos, estamos tranquilos, muy tranquilas y, y estamos seguras de que vamos a conseguir buenos resultados y que van a ser buenos. Esos buenos resultados se van a utilizar para que la ciudadanía vasca viva mejor, que es de lo que se trata, en definitiva. Entre las alusiones que citábamos anteriormente en la anterior cuestión planteada, bueno, esa, esas alusiones constantes a Euskal Herria Bildu, muchas alusivas a pactos con el actual Gobierno, el saliente, eh, le trasladan lo siguiente. ¿Ha mantenido, señora a Euskal Herria Bildu, pactos con Pedro Sánchez? ¿Le molesta que el presidente del Gobierno no reconozca abiertamente esta cuestión? Bueno, yo creo que ayer ya lo hizo. Es verdad que al inicio de la campaña intentaba esquivar la situación o dio alguna serie de explicaciones que no se entendían mucho porque, porque es que la gente ya lo ha visto. Quiero decir, hay cosas que son, que son evidentes. Eh, la gente ha visto lo que hemos hecho. Claro que hemos tenido acuerdos. Obvio, obvio, evidente, lo sabe todo el mundo. Son públicos, son notorios y, y son transparentes si, si es que… Algo nos define es nuestra transparencia a la hora de comunicar, a la hora de decir cómo han ido las cosas, a la hora de decir qué vamos a negociar, qué hemos conseguido y qué no hemos conseguido. Con lo cual, bueno, pues eh, no es que me moleste, yo creo que ha cambiado ya y creo que ha hecho bien, porque realmente para lo que han servido esos acuerdos en buscar y bildú ha sido para conseguir más mejoras, avanzar más y de esto yo creo que, que la ciudadanía del Estado español también... Eh, no voy a decir que se enorgullezca, pero está satisfecha y creo que, que eso hay que, hay que decirlo así. Euskal Herria ha conseguido que el PNV no sea el único grupo vasco capaz de influir en la gobernabilidad del Estado. ¿A su juicio esta forma de actuar es apreciada por el electorado vasco? ¿Cree que el PNV ha perdido en este caso influencia en Madrid? Bueno, eh, yo tiendo a no mirar mucho lo que hacen los demás, de verdad. Creo que tenemos suficiente trabajo en Madrid como para... Hacer lo que debemos hacer y no dejarnos despistar por, por otras situaciones. Eh, grupo Vasco en Madrid hay dos ahora mismo, porque obviamente Euskal Herria Bildu también es un grupo Vasco, aunque otros tengan la, la denominación adscrita. Eh, nosotras creo que hemos ganado credibilidad, creo que la gente nos cree cuando hablamos y creo que hemos conseguido eso. ¿Esto es influencia? Sí, claro que sí. Y, y hemos conseguido influencia, hemos conseguido influir sobre todo. Es que más conseguir influencias conseguir influir. Y hemos conseguido influir en aquellas medidas, en aquellas decisiones que, que han supuesto mejoras para, para la ciudadanía vasca, que es a quien nos debemos, a nadie más. No nos debemos a, a ningún pacto, a ningún gobierno, no. Nosotros nos debemos a la ciudadanía vasca, eso es lo que hemos ido consiguiendo y sí, como he dicho antes, hemos conseguido muchísimas cosas, eh, muchos acuerdos y creo que vamos a seguir en esta misma línea, es lo que yo deseo y estoy convencida de que lo vamos a conseguir porque, porque como he dicho antes en el discurso, las izquierdas independentistas, si esperamos, si creemos, si queremos que haya avances sociales en el Estado, eh, vamos a ser necesarias y determinantes otra vez. Con lo cual, si Euskal Herria Bildu ha logrado mayor influencia en el Estado, ¿la ha perdido el PNV? Bueno, eh, política de vasos comunicantes y uno. No me gusta hacer esas comparaciones de poner en la balanza. Yo no sé. Eh, el Partido Nacionalista Vasco ha conseguido algunas cosas. Es verdad que nosotras en esta legislatura hemos tenido logros muy muy importantes y que afectan al autogobierno del país también. A las mejoras sociales, de las que ha hablado ya bastante hasta, hasta este momento. Y creo que, de alguna forma, nosotros lo que hemos conseguido ha sido dar ese punto de sensatez que, que en la política española eh, falta muchas veces. ¿no? Creo que las broncas que se oyen desde el Congreso de los Diputados eh, hacen un flaco favor a la política española. Eh, creo que la sensatez que hemos llevado la responsabilidad también que hemos llevado a la tribuna del hemiciclo del Congreso de Diputados creo que es también ejemplo de esa capacidad de influencia que tenemos uh -huh. Las encuestas en su mayoría aventuran un empate aquí en Euskadi en, en la comunidad autónoma vasca entre PNV y Euskal Herria Bildu ¿Cree que hay una tendencia entre el electorado de premiar a una izquierda berchale capaz de influir en el Estado? Yo creo que sí yo creo que está claro y además es que lo estamos viendo en las sucesivas confrontaciones electorales que estamos teniendo. ¿no? Euskal Herria Bildu eh, lleva subiendo en apoyos, subiendo en adhesiones desde las últimas, las últimas convocatorias electorales que hemos tenido, una a una y cada vez más. Eh, en mayo, hace un mes, fuimos primera fuerza en Guipúzcoa, fuimos primera fuerza en, en Vitoria. Subimos muchísimo en Vizcaya, que es un dato que la gente parece no, no recordar, pero es verdad. Eh, a ver, los resultados han sido excepcionales y creo que de alguna forma es el premio no solo a la labor de, que hemos hecho en Madrid, que puede ser más visible que, que la que se hace en otros sitios, pero me parece que es un premio... También, y clarísimo, en el tema de las elecciones municipales, a toda una labor que han hecho alcaldes, alcaldesas, concejales, y que a lo largo del tiempo se han demostrado que cuando allí donde Euskal Herria se le conoce, allí donde Euskal Herria gobierna, la vida de la gente mejora. Creo que es así de simple, y creo que ese reconocimiento es uno de los factores fundamentales de que vayamos cogiendo cada vez más apoyos. Al hilo de lo que comenta. Eh, en la Comunidad Autónoma Vasca, en las generales pasadas, en las sucesivas generales, se ha impuesto desde el PNV el Partido Socialista en votos, digo, también eh, el Carrequín Podemos en dos ocasiones. ¿Cree que es el momento de buscar el Riabildu, más teniendo en cuenta que vienen de unas elecciones, las del 28 de mayo, donde obtuvieron ustedes un buen resultado y una subida importante? Yo creo que si tenemos algo bueno, bueno y que nos diferencia de, de, de otras situaciones que ha podido dar un auge a determinadas... Opciones y que luego se han, han ido cayendo. creo que lo que nos diferencia y, y, y lo positivo para nosotras y para nosotros es que el voto de euskal herria bildu es un voto que queda. que decir no es, no es un voto que, que de golpe acumula muchísimos, muchísimos apoyos y que de la misma forma que llega se puede ir. ¿no? creo que el nuestro es, es un voto concienciado, convencido y convencido de lo que hacemos, y que, y que esto va a seguir yendo así. Entonces, poco a poco, y seguiremos avanzando, estoy convencida de que va a ser así. Y esa es la diferencia. Otra pregunta para Merche y Purúa. El PNV, Aitor Esteban, eh, ha dicho que no apoyará a Feijóo tras su intención de pactar con Vox y tras los pactos que ha logrado en algunas comunidades, ayuntamientos. ¿Cree a los gelchales cuando niegan un pacto con el PP? La cuestión es si les cree. La ciudadanía y la cuestión es lo que se hace y no lo que se dice. Y hace un mes, en este último mes, hemos estado viendo qué es lo que está haciendo. Se está apoyando en el Partido Popular para conseguir desbancar a Euskal Herria, Bildu, de aquellos sitios donde ha sido mayoría, donde ha sido primera fuerza. Bien, a los hechos me remito. Nada más, nada más. Nada más. Sí, yo creo que es suficiente, sí, está claro. Nos queda la duda si les creo o no. Eh, queremos intuir que, pero que no han importa. llegado acuerdos que quizá no... Decir, eh, bueno, creo no... que sea bastante explícita, pero, pero es que yo creo que no lo que importa no es lo que yo crea. Yo, yo tengo bastante claro que, que esos pactos que, que han hecho y que nos han arrinconado, han querido arrinconarnos, porque no estamos arrinconados, pero han querido arrinconarnos a través del apoyo que han conseguido. ...en base al PP apoyándose en el Partido Popular... ...o sea, la derecha, esa derecha que va a gobernar... ...si es que se da el caso con Vox... ...pues bien, pues esto no es lo que necesita la ciudadanía vasca... ...eso es lo que digo yo que no... ...y, y la ciudadanía vasca yo creo que lo percibe así... ...yo creo que es un error y que la ciudadanía vasca sabrá responder... ...y, y bueno, que sea ella quien decida. EH uh -huh. Bildu viene reivindicando en esta campaña... Que el Estado español es un Estado plurinacional. ¿Es un mensaje más modulado, diferente al exhibido en otras campañas? Más, perdón. Modulado. No, es lo que hemos venido exigiendo desde siempre. Eh, a ver, también hay formas y formas de decir las cosas. Cada uno tiene su propio estilo, pero, pero en esencia es lo mismo. Es lo que nos ha guiado desde el principio y ahí no hay ningún cambio de posicionamiento. Eh, está claro, nosotros somos Euskal Bildu, somos independentistas. Creo que no hace falta repetirlo continuamente para decirlo, no hace falta sacar las banderas, no hace falta sacar una parafernalia externa que te defina. A nosotros nos define lo que somos y somos eso, somos independentistas y, y naturalmente que el tema de la plurinacionalidad es un tema que tendrá que estar sobre la mesa y que esperemos que, que esté sobre la mesa. Al fin y al cabo es un debate que se tiene que abrir en el Estado español y esperemos que en esta legislatura se pueda abrir. Quizá ustedes sean ahora más posibilistas. Bueno, yo creo que siempre hemos sido muy posibilistas desde yo entré en en, en Euskalerria Bildu en Bildu en ese momento en el 2011 cuando fui elegida alcaldesa y, y de verdad que yo siempre he sido muy posibilista he sido muy práctica tengo un sentido práctico de la vida enorme y creo que lo que no hacemos es no hacemos Enseñaciones, no entramos en enseñaciones. Es decir, lo que hacemos lo decimos, decimos claramente qué es lo que hay que conseguir, decimos claramente cuál es nuestra aspiración y tenemos muy claro el camino que tenemos que recorrer para llegar a ese último objetivo. ¿Cómo llegar? Está ahí. Quizás seamos prácticas. Bueno, pues bienvenidas sea la practicidad porque nos está llevando a conseguir cada vez más apoyos cada vez ensanchar más las bases de Euskal Herria Bildu, y eso es a lo que aspiramos, a ser más, cada vez más, para convencer y, y ganar al final en favor de este pueblo. Uno de los eh, invitados a este foro, Luis Ramón Arrieta, le pregunta En el ámbito económico el terrorismo de ETA dejó muy dañada nuestra economía, hemos perdido un 24% de PIB, unos 30.000 empleos de calidad y hoy salimos a la cola de Europa en emprendimiento. Añade En Irlanda del Norte, el Sinn Féin está trabajando con el Reino Unido para recuperar los daños económicos de su terrorismo. Se plantea Bildu hacer lo mismo en Madrid con el nuevo gobierno. No se lo debemos a todos los vascos, le traslada. Bueno, Está bien comparar el tema con Irlanda. Realmente a mí lo que me gustaría es que en el Estado español se hiciesen políticas y se tuviese el espíritu que animó en Irlanda a dar solución a, a toda la cuestión de la violencia que se vivió durante tantos años. Es totalmente diferente lo que se vivió en Irlanda y gracias a eso se adoptan esa serie de medidas, ¿no? Ojalá, ojalá que en el Estado español también se entre por ese camino, tal y como se hizo en Irlanda. Sería, sería bueno para todos y para todas. Y en este caso le trasladan, contribuirá a que con el nuevo gobierno se pueda avanzar en ese sentido. Nosotros, en el tema de, de la convivencia, hemos dado pasos, pasos inequívocos en pos de esa convivencia. Lo estamos haciendo, yo creo que con nuestra actividad diaria en todos los sitios, en todas las instituciones. Eh, ese es el impulso que nos lleva, eso es lo que queremos hacer y eso es lo que creemos que debemos hacer. Y lo debemos hacer junto con la sociedad vasca. La sociedad vasca yo creo que, que es consciente de que se han dado pasos. Hay mucho por hacer, naturalmente que sí. Eh, pero tiene que ser con la implicación de, de todos los partidos políticos. Eh, y el tema de la convivencia tiene que ser un tema que se tiene que, que ganar. Y tenemos que, que hacerlo de forma que todos nos sintamos bien dentro de ese nuevo escenario. Eh, nosotras, con el tema de la convivencia, tanto Euskal Herria Bildo en general como yo misma, en el, desde el mismo atril del Congreso, hemos trasladado en numerosas ocasiones nuestro compromiso por la paz, nuestro compromiso claro con todas las víctimas, nuestro respeto hacia todas ellas. Y, y bueno, y, y esperemos que. Y, y además sabemos que la sociedad nos está acompañando en este camino hacia la convivencia democrática que es el que, el que hay que andar en el que, y en el que hay que avanzar. ¿no? Esta es nuestra posición y compromiso y en ello nos reafirmamos también hoy, naturalmente, que trabajaremos en ese sentido desde Madrid. Una pregunta bien distinta. Desde Solaria le piden que, dadas las necesidades de consumo de electricidad eh, autónoma y limpia de las empresas vascas, y teniendo en cuenta que el autoconsumo solo cubre una pequeña parte de la demanda energética en Euskadi, le piden que nos explique qué medidas propone Bildu eh, para acelerar e intensificar el despliegue de la energía solar fotovoltaica en el País Vasco. Ya. Es un tema muy concreto, sí. Sí, es muy concreto. Eh, Nosotras con el tema, efectivamente, el tema del autoconsumo es una de las cuestiones por las que también hemos peleado en esta legislatura. Eh, de hecho, conseguimos eh, ensanchar el tramo de kilómetros que se permitía para poder hacer los enganches para la energía de autoconsumo. Nos hubiese gustado que fuese mayor porque daría más capacidades y vamos a seguir, vamos a seguir en ese camino. Eh, creemos que, que es necesario. El autoconsumo es una cuestión que, para poder dar solución, eh, es para poder, a la crisis energética que tenemos ya y a, y a la crisis climática que la tenemos encima y a la que no podemos dar la espalda y que está aquí acechándonos ya. Antes parecía que había tiempo para, para tomar medidas, ahora ya no hay, hay que actuar y es una de las buenas fórmulas. Además, me parece que en Euskal Herria eh, es un buen método, un buen método porque de alguna forma se ensambla con, con esa idiosincrasia de los vascos de, de trabajar en común, del auzolán famoso, que viene bien el trabajar en comunidad. ¿no? Y es, eh, sí, seguiremos haciéndolo, de hecho. En esta legislatura hemos propuesto medidas que queríamos que fuesen mayores, pero, pero las mantendremos. Todo aquello que no hemos conseguido en esta seguiremos intentándolo, seguro. Muy bien. ¿Cree que en la próxima legislatura será posible derogar la ley de secretos oficiales como ustedes están reivindicando? Ojalá. Ojalá fuese así. Tenemos una ley de secretos oficiales tan anacrónica como que data de 1968. Pleno franquismo. Una ley que mantiene los secretos de Estado a perpetuidad, algo que no existe en otros lugares de Europa. Es necesario, es necesario, es totalmente necesario para que tantas personas, tantas víctimas que hubo, y la ciudadanía en general, pero también los historiadores, es cuestión de sentido común, que tengan acceso a esas fuentes para poder conocer qué pasó, qué pasó en décadas lejanas y en décadas no tan lejanas de nuestra historia. Eh, espero que sí yo confío mucho en, en nuestras capacidades de convicción y lo que no ha sido posible ahora ojalá sea posible en la siguiente en esta legislatura es verdad que se empezó se abrió un camino y, y había cierta había bastante bastante contrariedad para poder aceptar unos unos topes de, de tiempo que fuesen de sentido común no puede ser se mantenían topes de 25 años para para esos secretos que permanecen ahí oscuros, oscuros y escondidos en los cajones soterrados de, de la historia. y, esos, y es, al final es la memoria que, quieren, que, se quiere, que se quiere ocultar, que se quiere esconder. Y, y a la ciudadanía se le debe, se le debe es un deber democrático saber qué ocurrió, cómo ocurrió. y para que no, se vuelva, a, para que no vuelva a ocurrir también, ¿no? son muchísimos hechos. Eh, no solo dramáticos de Euskal Herria, hay un montón de hechos que están ahí bajo, bajo cuatro candados y que hay que desatascar. Uh -huh. Y se está aplicando, le preguntan en Euskadi, la ley estatal de vivienda aprobada al final de la pasada legislatura, con el apoyo de, de Bildu. Uh -huh. ¿En qué mejora la ley vasca de vivienda, la estatal? Pues en muchísimas cosas, en todo aquello que se decía que no se podía hacer desde la ley vasca, que era lo que se decía desde desde las tribunas del Parlamento de, de Vitoria, y que, y que ahora se va a poder hacer, se puede hacer, las instituciones lo que tienen es un instrumento para poder fijar esos topes a los precios de alquileres, eh, para poder fijar las zonas tensionadas, por ejemplo, y es algo que todo eso, eso no se podía hacer, hay varias medidas, tres o cuatro, importantísimas, y ahora lo que, lo que tienen las instituciones eh, es en su mano la potestad de poder aplicarlas, de poder aplicar y evitar y evitar que, que la vivienda sea otra vez un bien de negocio o de lujo y no sea un derecho que es, que es lo que debería ser. Sin embargo, de momento, aquí en Euskadi no se está aplicando. Ayer mismo, Stop Desahucios, Ría eh, pedía que los municipios comiencen ya a fijar las zonas tensionadas. Eh. Claro. Se está demorando demasiado. Claro que sí, claro que sí. En, aquellas, en aquellos pueblos donde Euskal Herria, Bildu gobierna, se estalla en ello. Es decir, ahí no vamos a perder tiempo. En los otros, pues habrá que reclamárselo y será bajo su responsabilidad. Y la verdad es que es, es una responsabilidad terrible porque, porque quien no lo haga estará dejando en la cuneta a muchísima gente, a muchísimos jóvenes. El tema de los topes, de los precios, de las zonas tensionadas afecta a muchísimos jóvenes, estudiantes. No afecta tanto a la gente mayor que habrá también casos pero sobre todo es a nuestra juventud. No hay derecho. Alguien, alguien tiene que ponerle solución a esto. Y la solución está en las manos de las instituciones gracias, gracias a esa ley de vivienda. ¿no? Si van a hacer lo mismo que hace el Partido Popular en Madrid, pues que cada uno saque sus conclusiones, lamentables en cualquier caso. Muy bien, eh, Merchendburgo. Vamos concluyendo ya este desayuno informativo Foro Europa Tribune Euskadi. Enseguida le pido una última reflexión, un último mensaje para quienes nos acompañan, tanto aquí físicamente como a través de, de las plataformas Microsoft Teams, YouTube. Eh, vamos, como digo, concluyendo este desayuno. Y antes eh, una última palabra en este caso de agradecimiento eh, de su asistencia y participación en nombre de K y Solaria. Y es como digo, su turno para una última reflexión. Y yo añadiría de qué está más satisfecha tras eh, estos años en, en, el Congreso como portavoz en Euskal Herria Bildu? Pues es una pregunta difícil, la verdad. <laughs> Necesita tiempo, ¿eh? Esto. A ver, estoy satisfecha, estoy satisfecha y orgullosa de representar a Euskal Herria Bildu allí. Muy orgullosa, además, porque realmente lo que le trasladamos es el impulso y el ánimo de una fuerza política que lo que quiere es que todo vaya a mejor para todos y para todas. Y que, y que es en definitiva de lo que trata la política. Ojalá, ojalá que, que este nuevo tiempo que, que deseamos que se produzca y este nuevo ciclo político nos traiga también eh, lo que la política debería ser en su esencia y que debería estar presente en cada político y cada política que suba. A, un, a una tribuna que se siente en un escaño o que esté en cualquier institución, sea esta pequeña o grande, que es la de hacer política útil para, para la gente. Eso es la esencia de la política. Muchas veces en, en Madrid, eh, con todo el barullo y el guirigay que se monta, parece que se olvida, y yo creo que se olvida demasiadas veces ¿no? lo que es la esencia de la política y para qué estamos. Los políticos y las políticas, eso es hacer política, es hacer políticas públicas para la gente y para que todos y todas vivamos mejor también en Euskal Herria. Esto es lo que diría yo. Es que ricasco a todos. Muchísimas gracias.